sería grave. Si alguien se conecta, por decir, directamente a la red y la daña para conectarse, es un daño a la infraestructura urbana. Y eso sí es un tipo penal. Entonces ya no solamente es una sanción administrativa, aquí sí entraría un tipo penal. Incluso les comento que hace poco sí sorprendimos unas personas que se estaban conectando de manera clandestina a la red principal. Afortunadamente pudimos detenerlos en flagrancia, fueron procesados, estuvieron detenidos, en lo que fueron amparados, están llevando su juicio en libertad. Pero están ahorita bajo un proceso penal. ¿Cuántos años de cárcel alcanza? No, pues pueden ser 2 años aproximadamente, un año, 2 años, dependiendo del daño. Eso es un tema que ya en los mínimos y máximos ya depende que el juez que lo valore. Ajá. Pues sabemos que vamos a enfrentar muchas realidades, sabremos que habrá eventualidades, pero todos los días nos hemos estado preparando pues para reducir en este caso los riesgos. Y bueno, pues decirles que pues hay mucha gente que ha estado colaborando y esperamos que todo salga muy bien, ¿no? No tiene por qué faltar, finalmente, digo, pues el agua ahí está, los pozos existen, las bombas, la infraestructura, los pagos tendrán que estar vigentes, los pagos de la energía principalmente, no tiene por qué faltar. En el tema de las contrataciones, bueno, pues ya falta que aprobemos ya el convenio ante el IMSS para que el personal que contrate mía, pues que pueda contar ya también con su seguro social. Ahorita hay contrataciones que se han hecho a través de Capama por un acuerdo entre Mía y Capama para que los trabajos puedan seguir avanzando, pero bueno, ya pronto Mía empezará ya también con la contratación o pasará su nómina personal que ahorita de manera eventual está en Capama y que fueron contratados, como el caso de los lecturistas, que son 50 lecturistas, y ahora ya que tiene ya aprobado su número de seguro social, pues ya podrán pasar a Mía, mínimo 300, les estoy hablando mínimo 300 antes del 31 de diciembre, porque serán más.